Ok, muy buenos días a nuestros lectores televidentes Centroamérica a través de la plataforma de actualidad. Nos encontramos en la convención del PLC que celebra 126 aniversario de la revolución, liberal, y hoy se presenta. Doctor, ¿qué expectativa tiene con esta convención? Perdón. ¿Qué expectativa tiene con esta convención, doctor? En salir unificado a toda la nación. Es un llamado al país a que el pueblo exige unidad, porque juntos somos más. Entonces, ¿sería usted, considerarían unirse a la Alianza Cívica, doctor? No, la Alianza Cívica tiene que formar un partido político y ver si se une con otro partido político, porque las elecciones solo van los partidos políticos. El doctor Arnoldo Alemán, entrando aquí a la convención que celebra el Partido Liberal Constitucionalista, 126 aniversario de la Revolución Liberal, y el doctor Arnoldo Alemán, que es el presidente honorario de este partido, se hace presente acá a esta convención, y nosotros queríamos llevarles a ustedes esta declaración previa al discurso que va a dar el representante de este partido político. Ya con nosotros, Arnoldo Alemán, nuestro máximo líder, el doctor Arnoldo Alemán Lajello, diciendo una sola voz, mañana el Partido Liberal Constitucionalista celebra un aniversario más de la Revolución Liberal, y según ha adelantado Arnoldo Alemán, van a hablar de una unidad contra la dictadura de Nicaragua. Sin embargo, al preguntarle nosotros si ellos se unirían a la Alianza Cívica, él ha dicho que la Alianza Cívica tiene que presentar a su partido político. ¡Y el Partido Liberal! Ahí está los partidos políticos, cuentan con la protección de la Policía Nacional, que está afuera de este hotel capitalino donde se celebra esta convención liberal. Viendo a María Fernanda Flores de Alemán, esposa de Arnoldo Alemán Lajello. Ahí está. Esa bandera arriba, diciendo que es una sola voz. Unidad, 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 unidad. Bueno, Arnoldo Alemán avanza. Y recibido por seguidores políticos, ha tomado asiento, y bueno, nos prepararemos para dar mayor información a ustedes que nos estén sintonizando nuestro medio de comunicación, llevando amplia información de todos los partidos políticos, de todas las agrupaciones sociales del país, y como periodistas nos debemos a ustedes, a que ustedes tengan y juzguen mejor la información desde cualquier óptica que usted quiera darle. Pero nosotros, nuestro deber es informarle que aquí en Nicaragua, el Partido Liberal Constitucionalista celebra 126 aniversario de la Revolución, Liberal. Esta es la alegría que vivimos nosotros. Ya se ha hecho presente el líder de esta agrupación política, que ha sido tildado, obviamente, de estar del lado del
Daniel Ortega Saavedra. Sin embargo, el PLC dice de que ellos como partido político se ven en la obligación de participar de las diferentes actividades políticas que puedan suceder porque tienen personalidad jurídica. Estás pendiente del desarrollo de información. Le saluda el periodista David Quintana con estas imágenes. Vean ustedes ahí doña Marta McCoy junto a Arnoldo Alemán y María Fernanda Flor de León. Vamos a ver si nos puede dar unas declaraciones antes que nos despidamos. Estamos celebrando 126 años de la verdadera revolución que este país ha vivido en su historia. La revolución que transformó el sistema de gobierno, el sistema estatal, dándole beneficio a los nicaragüenses, donde entre varias cosas, las mujeres, vos y yo, obtuvimos el derecho a votar. Fue a través de la libérrima que vos y yo obtuvimos el derecho a votar. Y esos son entre muchos de los logros que esta revolución le brindó al pueblo de Nicaragua. Muy diferente a la revolución de la década de los 80, que trajo sangre, exilio, robo, destrucción económica a este país. ¿Cuáles van a ser las posiciones que van a dejar sentadas ustedes de cara a las situaciones que atraviesa el país acá? Nosotros queremos, con esta convención, le estamos diciendo al pueblo de Nicaragua que el PLC tiene su partido aceitado, verjoleado y que el vehículo está listo para salir a la meta final una vez que el banderillazo se dé. ¿Cuándo va a ser? No sabemos, pero nosotros a través de nuestras estructuras y nuestra organización nos estamos preparando. Y también estamos diciendo que abrimos las puertas, porque entre más dividido vamos, menos posibilidades tenemos de salirnos de la dictadura Ortega Murillo. Y lo que queremos es vencer a la dictadura Ortega Murillo. María Fernanda, ¿cómo están haciendo ustedes con los temas de las alcaldías que prácticamente están colapsando? Con el presupuesto es una manera arbitraria de este gobierno cortarles el presupuesto a las alcaldías. Eso lo esperamos, trabajan de esta manera. Nuestros alcaldes están haciendo todo lo posible con lo que tienen, los recursos que tienen para llevar sus obras de progreso. Pero la ciudadanía sabe y está consciente que es una medida dictatorial del gobierno, que las alcaldías nuestras las están obligando a no tener presupuesto correspondiente. Es una violación a los derechos de sus ciudadanos porque el alcalde trabaja para sus ciudadanos y le están cortando el derecho al ciudadano nicaragüense. Gracias a María Fernanda Flores de Alemán, dando declaraciones acá a nuestro medio de comunicación. En vivo y directo le llamo a estas imágenes donde el Partido Liberal Constitucionalista celebra con sus convencionales un aniversario más de la revolución liberal. Desde Managua, Nicaragua, le saluda el periodista David Quintana con estas imágenes que llevamos en exclusiva para Actualidad con Dino Andino. Saludos cordiales.